я одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте. Hola amigos de Vida Divina, el día de hoy hemos llegado hasta Urban Kitchen en Magdalena. Queremos mostrarles lo que Campari nos ha traído el día de hoy. Vamos a conocer la ruta del Negroni. El Negroni es un aperitivo clásico que el día de hoy les vamos a mostrar algunas variaciones. Acompáñenme a conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame del Negroni que nos vas a preparar el día de hoy. Bueno, estamos acá, vinimos desde Argentina, junto con Tato Giovattoni y Sebastián García. También tenemos figuras locales como Aaron, como Manu. Y lo que estamos haciendo es contando un poquito lo que es la ruta del Negroni. El Negroni es un cóctel clásico. Lo que estamos haciendo es algunas versiones, algunas variantes de este cóctel. Con ingredientes y con alguna tipicidad de cada uno o formas que lo representen. El que yo estoy preparando es un Negroni de mar, vivo en Mar del Plata, en Argentina. Y trato de traer un poco lo que es la cultura tiki, tengo un bar tiki y lo que tiene que ver con la cultura tiki y el mar Atlántico, traerlo y representarlo en este Negroni. Cóctel que tiene como 80 años, ¿verdad? Es un cóctel muy antiguo de lo que es la cultura, en lo que es la cultura de la coctelería, es uno de los clásicos indiscutidos y por eso también es un cóctel que suelen beber los barmans, suelen beber clientes, que tiene muchísima trayectoria. Es un cóctel muy simple, una parte de Campari, una parte de gin y una parte de un vermut rosso. Por eso también se consiguen tantas mezclas y con algunas variantes. Puedes hacer un montón de versiones, siempre respetando el corazón que es el Campari. Puedes modificar el gin por algún whisky americano, puedes reemplazarlo por cualquier otro tipo de vermut, algún vermut rubianco. Tiene, la verdad que es infinita las posibilidades de combinaciones. Y obviamente el clásico, el indiscutido, que es una parte de Campari, una parte de gin y una parte de Cinsano. Ahora, ¿cuál es el que tú nos vas a preparar hoy día? El que yo te voy a preparar es, en este caso tengo un gin que está macerado con avellanas, para transmitir un poco todo lo que es la cultura italiana. En Mar del Plata tenemos una inmigración italiana muy fuerte, entonces trato de llevar un poco lo que son los sabores italianos dentro del gin, que es, en este caso está macerado con avellanas, una parte de Campari, una parte de Cinsano, y lo que tengo aquí es agua del océano Atlántico, y con unas gotitas terminamos de perfumar con una pluma de gaviota, perfumamos el Negroni de mar. Así que, si estás dispuesta, te voy a convidar con uno. Bastante original, me encantaría, ¿vi? Dale, te preparo uno.
aquí en Perú todos los bartenders peruanos están realizando la ruta del Negroni, así que los van a poder encontrar en todos los bares. Y si vienen a Argentina, no pueden venir a visitar al mar, van a ser bienvenidos a beber cualquiera de las versiones del Negroni, el Balestrini, que también es un Negroni, es una versión de Tato, y el Negroni del Sur, que es una versión de Seba García, también la pueden encontrar. Gracias, entonces yo me quedo aquí disfrutando de este Negroni. Nos vemos.